Buenas a todos, soy la mamá de Muste para Chubby Reviews y un día me voy a caer haciendo esas pelotudes. Pero tenemos un review muy interesante porque me lo venían pidiendo muchísimo. Ay, Chubby, hace esta moto. Yo no le hice caso a ninguno hasta que vi uno que me dijo, ¿podés hacer la torta? Y ahí sí, ahí hablamos con propiedad, las cosas como son. Tenemos una Bajaj Boxer 150 que siempre quise hacerla en rojo, pero bueno, vino en azul. Está bien, se agradece al dueño. Y está buenísimo porque es una moto recontra de laburo que me la piden muchísimo. Así que vamos a ver qué nos transmite a mis 300 manos. Tiene patadas, así que vamos con la patadita. Todo para abajo, Chewy. Sí, ahí va. Ya estamos. Boludo, gira. No, después de manejar la X ahora la caja no me molesta. Bueno, no importa, estamos en este review ahora. Sí, bueno, vamos bien, Igual es una cosita increíble, Mirá cómo inclina, papá. Con cubiertas finitas y todo, se porta bien, Mirá la Goldwyn, boludo, mirá la Goldwyn. No, casi que me olvido la caja, cómo es esta caja. Mirá la Goldwyn, la puta madre. Es cortita. En realidad dame más de Muste para Chubby Reviews y nada, vengo a romperte el culo y decirte que tenemos una Bajaj Boxer recién probada, hacer el giro 360 grados, mientras te digo que es un monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, alimentación por carburador, no tiene refrigeración, es solamente por aire, tenemos una cilindrada de exesta de 144.8 centímetros cúbicos, 12 caballos de fuerza, 7500 RPM, 12.3 Nm a 5500 RPM, una relación de compresión de 9.5 a 1, un encendido eléctrico y también por patada. Tenemos una caja de 4 velocidades, que es como la de la X100, que me terminé acostumbrando, por suerte, que funciona mejor que la de la X100, una transmisión obviamente por cadena. Contamos con freno a tambor en las dos ruedas,
de 130 milímetros, un neumático delantero de 3.017 y trasero de 190-17. Muy bien, 122 kilogramos en orden de marcha. Nada, encima con el tanque, todo con depósito de combustible de 11 litros. Velocidad máxima declarada es de 100 kilómetros por hora estimada. Tenemos suspensión trasera, delantera. Bueno, no está declarada la suspensión trasera, pero la delantera es de 125 milímetros. Bien, bien. Que cuando hace algo mal, yo lo digo. Y cuando hace algo bien, lo digo. Y ahora no lo voy a decir, no, mentira. Está bastante bien, pero vamos a ver. Esto, esta cosita, que no sé qué es esto. Bueno, de los árboles, ¿no? No, no sé. Está muy bien, que no se me quita. Ahora sí. Les voy a decir cómo se verían ustedes si midieran 1,78 m con botas y pesaran. Bueno, vamos a bajarle el caballete abajo, ahí estamos. Si midieran 1,78 m con las botas pista y si no, y 1,74 m descalzos, se verían así, pesando 81, 80, por ahí, generosos kilogramos, que no son tan generosos porque están empezando a repercutirme, a molestarme, me tengo que agachar, me molesta, estoy gordo. Y bueno, esas cosas que te ponen medio gordo puto. Bueno, más allá de eso, quiero decirles que tenemos un espejo diferente al otro. Esto, ¿qué pasó? Fallas técnicas. Fallas técnicas, ok, bueno, ahora volvemos en unos minutitos. ¿Qué mierda pasa? Bueno, tenemos diferentes espejos, los dos se ven muy bien. Quiero decirles que la postura es cómoda, no es en ataque, no es nada. Pero, quiero destacar algo, que lo voy a tratar de mostrar. Primero que cuando pones la pata como que se inclina un poco más de lo normal, que no me molesta, a mí me agrada eso, porque es como que estás más seguro y en lugares cuando tenés que estacionar que el piso está un poquito inclinado, va a estar más segura la moto. Así que, bueno, la torta, mejor dicho. La postura es medio de triciclo, es medio así. Es como medio pequeña, ¿viste? Y aparte las piernas bastante adelante, es casi como un scooter, boludo. ¿Entendés? O sea, pero es postura, pies bien adelante, las manitos casi acá al lado, mirá. Es más, me toca la pierna. Si yo estoy agarrando medio del borde, ¿entendés? Si voy medio así, si voy un poquito, no, es, me toca un poco la pierna. Tiene muy buen ángulo de giro, pero no, mirá, acá ya no puedo, mirá, me toca la pierna, fuera de joda. Tengo que bajarla bastante la pierna, no, pero la tengo que correr, me toca con el, mirá. No puedo, o sea, a ver, a lo que voy, está bueno, tiene alto ángulo de giro, mirá cómo dobla, papá, pero está proporcionalmente estúpida, ¿entendés? Una cosa así, porque me choca la pierna, a vos te recontrachoca. Me estás jodiendo, boludo, ¿qué pasó acá? La concha, me estoy lastimando, pará, vamos a dejar la boludez, me estoy lastimando la pierna, dándome cuenta. La verdad que está bastante interesante igual, la postura es como bastante así divertida, parece como un caballito, así que le falta el resorte acá en el medio y está en el caballito. La verdad que está, sé yo, bueno, se me va a salir del caballete y me voy a pegar un cagazo. Bueno, nada, la cosa es que la conducción es medio así. Y es como que, aparte, al ser medio T-Rex, también se va para atrás todo esto. Es como que no se ve la rueda delantera porque el faro aparte es prominente, qué sé yo. Entonces, está como todo medio, así es medio la Gnoxer, digamos, no es Boxer, es la Gnoxer. No sé, algo así es raro. Es una conducción rara, es diferente, nunca había tenido esta conducción. Incluso con el AX100 no sentía que era tan así. Te juro que es como medio así. Y posta, si querés usar el máximo ángulo de giro y decir la gran, no, yo no bajo los pies porque no soy novato y paso entre medio de los otros sin bajar los pies. Cuando quieras usar el máximo ángulo de giro, te va a tocar. Por ahí te desestabilizás, boludo. Pero no pasa nada porque bajás el pie al toque. Y por más que esté inclinada, casi besando el piso con los 122 kilogramos en orden de marcha, no pasa nada. Bueno, ya acá está sonando todo. Ah, los cables suenan. Suenan todos los cables. Bueno, es como si no estuviese tan. No sé. Mira, ponete un segundito acá. Haceme el favor. A ver, mira, ahí está ahí y lo voy a empezar a girar. Shh, silencio, ¿eh? Silencio. Silencio. Gracias. Tiene el complejo del CBR1000 que hacía, que rechineaba el manubrio. ¿Te acordás? Ese mi manillar rechineaba. Saludo ahí para Juli Tapones que no lo está viendo, no lo va a dar ni en pedo este review, pero lo saludo igual. Y rechina el manubrio. Bueno, nada, la cosa es que la postura es graciosa, boludo, qué decirte, pero está buena. Es graciosa, es estúpida, es una postura estúpida, digamos, pero es divertida, qué sé yo. Es entretenida y es ágil la moto. Los 100 de cubierta se siente mucho, se nota la diferencia entre una cubierta más chiquita que, por ejemplo, el IBR125 trae una cubierta más chiquita. Se nota la diferencia, también se nota que es una poronga las cubiertas, digno de bajar. ¿Cuándo va a traer una puta cubierta como la gente? Nunca, jamás. MRF, me resbalo fuerte o si no, a ver qué poronga tenemos. Eurogrip, y sí, volvimos, la concha de tu madre. Yo pensé que desde la NS vieja Eurogrip había muerto, viste, ya está. No, volvimos en forma de cereales. Y que trajimos una Bajaj Boxer 150 con Eurogrip,
que frena muy bien, loco, frena bien, sobre todo el freno trasero, se clava re fácil. O no es que se clava tan fácil, y no es que frena tan bien, sino que las cubiertas son una pija. Pero bueno, la cosa es que se patina muy fácil, en el lumbar van a escuchar... Así que es un gallo despertando a la gente, y después van a escuchar el ruido de las ruedas traseras, ¿entendés? Que se patina un poquito. Lo que sí, el tacto de freno entonces es que apretar bastante para que frene con toda, pero tienes una sensibilidad copada. Es como que se agradece, pero no se agradece. En una situación de emergencia te voy a putear, pero en una situación tranquila tenés un margen de trabajo interesante. Pero frenar, frena muy bien. ¿Tres frenos Vibre? Tambor. Entonces, no, pero frena bien. La verdad que se agradece el frenado, no se agradece la cubierta de mierda. O sea, yo lo dije, creo que en uno de mis videos, lo voy a repetir. Si te fue mal en el laburo, estás saliendo, te llama, estás en el laburo, te llama tu pareja y te dice, la verdad que no quiero seguir más con vos, tu hermano es más lindo que vos. Y después cuando te estás por ir del laburo y qué sé yo, bueno, saludos a todos, bueno, mañana no vengas porque no puedes venir. Y estás volviendo para tu casa, estás por subirte a la moto y qué sé yo, y bueno, no lo vamos a hacer más dramático porque con ese drama ya alcanza. Y como que decís, no me gusta mucho mi vida, y se larga a llover, agarrás la boxer con Eurogrip y te haces verga, andás a la velocidad al máxima que puedas y haces ahí, chau, y listo, al piso. Suicidio instantáneo, directamente. No, las Eurogrip son las segundas peores cubiertas, no, es increíble, me doy con el espejo contra el brazo. La segunda peor cubierta que manejé en mi vida, la peor es Cordial, ojalá que se prenda fuego esa empresa, lamento por la gente que labura ahí, pero no lo lamento tanto porque básicamente están manteniendo una empresa que son unos hijos de puta que se encarga de tratar de matar moteros y están haciendo lo mismo con Eurogrip, solamente que están en el segundo puesto de las peores todas. Así que la verdad que anda la puta que te parió, bajabas con el tema de ponerle me resbalo fácil o Eurogrip a tus motos, pero bueno, yo entiendo por el precio, supongo que tendremos un precio tortíferamente barato, pero bueno. La verdad que frena bien, me sorprendió porque pensé que iba a ser como una Yamaha SZRR, como una Bajaj V15, y no tortea tanto, es torta, pero no tan torta, o sea, la realidad es que está bastante bien, podría ser peor, y la aceleración es bastante constante, es bastante buena, yo pensé que iba a ser una cagada, pero de aceleración, pero bien. Ahora, tiene el complejo bajajero que nunca se va a ir, bajás la concha de tu hermano, lo dije en muchos videos, ¿por qué no sos fan mío, la puta que te parió? El acelerador, loco, el acelerador, ahí no acelerás al mango, ahí tampoco, ahí, pará, boludo, ¿qué tengo que ser un mozo sin bandeja, boludo, para poder manejar esto al mango? Tenés que hacer, y entonces adquirís la habilidad de hacerle así con los deditos para darle al mango, ¿entendés? Porque tiene un recorrido, es exagerado, o sea, no, es, ahí no estoy al mango, y te juro que ya me tengo que dar más, ¿entendés? Es jodido, loco, es la concha de tu hermano. ¿Qué te cuesta hacer un recorrido de acelerador un poco más corto, ¿entendés? No tan súper corto, pero un poquito nada más. Ese complejo bajajero está siempre. La caja de cambios funciona muy bien, dentro de todo bastante bien. No me gusta el sistema de cambio de mierda para abajo, todo negativo, así. Todo pensar en negativo con el talón para abajo y con el pie de la parte de adelante también para abajo. Tenés que ser un negativo. Si no, es como que te olvidas y vas para arriba porque decís, uy, pum, para arriba, ¿todo bien? Y o subiste o bajaste el cambio, todo como el ojo. Entonces, pero te acostumbras y va como piña. La verdad que eso está bien. O sea, por ejemplo, comparado con la AX100 que probé hoy mismo, la caja de la AX100 era una posta al lado de esta caja. Y siempre eso, lo de que mucha gente me ha tirado mierda, me ha dicho cada pelotudez. Porque no, solamente decís las cosas feas, las cosas malas, che, güey. Vos sos un hater de mierda, no, chupame la pija, hijo de puta. Porque yo dije bien clarito que la NS200 tenía una excelente caja de cambio, que se sentía muy bien el feedback que te daba esa caja de cambio. Si vos no sabés lo que es feedback, chupame la pija, pero es el sentimiento que te da entre pasar de cada cambio. Y acá es muy buen feedback, es suave y se siente bien. El embrague no está durazno, no está súper blando, pero está bien. Eso ya es cuestión de mantenimiento del dueño, pero nada, la caja está bastante bien. Yo creo que si algo hace bien Bajaj es los precios, la caja, el marketing de tecnología, porque de tecnología le ponemos tres bujías y consume como la puta madre igual, así que es una poronga, pero más allá de eso, algunas cosas las hacen bien, como las cajas de cambio y los precios. Ahora, acelera más de lo que pensé que iba a acelerar para el consumo que supuestamente tiene. El dueño me lo va a saber decir, me va a decir, no, la verdad que son todos unos hijos de remil putas fantasmas, o son todos unas personas muy humildes y nos dicen que en realidad el fantasma soy yo y va a ser 800 kilómetros, y lo vamos a saber. Ahora, dueño, me vas a decir, ¿qué kilometraje hace con tanque lleno? 11 litros, hablando ya. 500
500 kilómetros usando la reserva o sin reserva. No llegué a eso. O sea, a ver. O sea, puse la reserva, pero no. Yo creo que viene el chinito con la pija corta, ¿viste? Así, ¿ves? No, 90 kilómetros. Digo, bueno, Daytona. Bueno, nada, la cosa. Después viene el otro que no, yo. R3, 260 kilómetros. Ah, no, yo FZ, boom. 400 kilómetros y viene así el chabón de acá. Le saca la abrazadera, ¿entendés? Y hace ¡pa! Boxer 500 kilómetros, papá. 500 kilómetros con el tanque lleno. Una verga así te pone arriba de la mesa. Para que te la comas toda. Y la verdad que va bien 500 kilómetros. Aparte ni siquiera usó reserva. Con 11 litros. ¿Eh? Con 11 litros. 9 litros, no sabes. Hijo de puta, y anda bien. Yo pensé que iba a acelerar mucho más tortíferamente. Es estable, frena bien, anda bien, buen consumo. El acelerador es estúpido, la postura es estúpida, pero el resto bien. Ahora, el tema del precio. Yo la pagué el año pasado en 72 lucas, en calle. Pará, hay bicicletas chotas más caras. Pensé que ahora aumentó, creo que está 146. Bueno, va para está 170, yo dije, ¿qué? Me compró una, no sé, no, no tengo la plata, pero bueno. 140 mil pesos nueva. Muy bien. Excelente. Excelente, bastante bien. O sea, usada 100 lucas. Tiene 5.000 kilómetros. Tiene 5.000 kilómetros y está en buenas condiciones. O sea, a ver, yo sé que depende mucho del dueño, pero si la moto es resistente, si la va a aguantar, por más que tenga un dueño que sea recontra dejado y descuidado, y en este caso, si es buena moto. Ahora, si es mala moto, por ahí, qué sé yo, el dueño si es descuidado, se va a hacer pija la moto a dos manos. Bueno, tiene 5.000 kilómetros. El dueño probablemente la cuide mucho, te diagnosticas automáticamente, te autodiagnosticas, vamos a decir las cosas como bien, como sea, como un cuidadoso, un dueño cuidadoso. Bueno, quiero decirte que le acabo de notar esto, mentira. Nada, la cosa es que el dueño es cuidadoso, se lo nota cuidar. De hecho, mira, a ver. Tenemos marquitas, venitas, ¿sabes que fue entrando a la casa? ¿Fue entrando las marquitas? ¿O vino así? A veces viene así el concesionario. ¿Vos le entras a alguna casa? Dentro, tiene apenitas en la pelotita, pero no tiene decaída. O sea que el dueño la cuida posta, ¿eh? Pero es apenitas, pero yo creo que cualquier amigo lo ve y dice no tiene nada, pero yo me pongo con la lupa así y me doy cuenta que apenitas rozó una que otra vez de vez en cuando. Apenitas, pero no tiene caída. Y acá también rozó con la goma un poquito, pero no, 5.000 kilómetros y está impecable, o sea. Nada, muy bien, muy bien bajaje. Mirá que jodido mantener el negro mate, este negro mate. Que no se te raye con ninguna boludez. ¿Quieren helado, chicos? Dale. Bueno, dale. Te invitas vos mismo. Nada. Está muy bien, la verdad que está muy bien. Me gustó, me pareció interesante. Tengo 40.000 pesos. Pero bueno, antes de decirles mi veredicto, les voy a decir que venís a ver el tablero. Dale, vamos, tablero. Vamos, ahí está, luces. Gracias, te agradezco. Vamos a encenderla. Primero también. Ah, ¿viste? Eso. Eso. Porque tengo la. ¿Puedo hacerlo de acá arriba? Yo era un maricón. Bueno, está un poquito durazna esa patada. Un poquito, para hacer 150. Bueno, tenemos acá el tablero. Listo, ya está. No, mentira, o sea. Pero básicamente es un tablero muy simple. Tenemos sola. ¡No! No tenemos ni el trip A. No tenemos ni. O sea, no tenemos ni el kilometraje de un. Que se pueda reiniciar con la nada, no. No tenemos el parcial, gracias. No tenía la palabra. La voy a ir pegando, bien. Y tenemos 5.244 kilómetros, o sea. Nada, sacá las cuentas con esto siempre para hacer el tanque. Igual a ver, forro, si te quedás sin nafta con 500 kilómetros, sos un hijo de puta. ¿Entendés? Acá tenemos el. El medidor. ¡Ah, no! ¡Tenemos medidor de combustible! ¡Qué pelotudo! Yo pensé que. No, ya haciendo todo esto y teníamos medidor. Y vos no me decías, vos te estabas cagando de risa por un piso de puta, ¿eh? Bueno, tenemos acá la marcha. La luz alta no se ve, una verga casi. Pero tenemos. Bueno, a ver, poneme un simbolito de temperatura. Mirá, tenemos todo este coso gigante para en este pedacito decirme
vamos con los pibes y... No, era, te quedaste sin nafta, guachi, vamos con los pibes. Que lo vi hace poco en el CB190R, el review viejo, no vean ese review, me da cringe. Pero nada, me parece, bajás, que utilizaste algo muy grande, para esto, para solamente esto. Podrías haberle puesto un algo más. Poné tu símbolo de bajaja y aunque sea, ¿entendés? Algo ponerle, la concha de tu hermana, me da impresión. Bueno, nada, mostremos las luces. ¿Esto es marcha engranada o nada que ver? Sí, no, la N. Bueno, ah, ya, a ver. Ahí llega. No, ahí está, no, ahí. Listo. Si tenía la rueda trasera apoyada, tenía la rueda trasera apoyada. Bueno, ahí tenemos las luces, luz baja, luz alta. Se quiere apagar. Ahí va. La batería está en las últimas. Bueno, izquierdo, izquierdo, guiño derecho. No trae baliza. ¿Qué mierda les pasa con nada de la baliza? Va, más o menos probado. Ahora sí estaría sonando la bajada Boxer 150 cuando se está por apagar. No sé, bueno. Quiere tirar unos peditos, pero no, no sé si es un pedito actual. Y hay una vibración en vacío, no llega a cosquilleo, es vibración ya eso, ¿eh? En vacío, que no se siente tanto andando, pero tengan en cuenta que tenemos puños de goma, muy de goma, ahí como que camuflan un poco las alteraciones, pedalines muy de goma, robustos, gruesos, que deben amortiguar bastante las vibraciones. El asiento es muy cómodo, no es peloso y también bullido, debe aguantar las vibraciones. Antes de que me lo diga el filmógrafo y me caiga pedo, voy a probar el asiento trasero, que me parece que hasta lo usás el asiento trasero. ¿Sí? Ah, joya, porque pareciera como que están los pedalines de nunca se habían abierto, ¿viste? Una cosa así. Pero no, sí, lo usa y es cómodo el asiento trasero, va muy bien. Va muy bien, debe ser gracioso ver a alguien. Debe ser muy gracioso ver a alguien así. Porque es muy. La postura es medio T-Rex, ¿viste? ¿Entendés? O sea. Así y no, pasa que tenés mucho asiento igual. No debe ser tan gracioso. Debe ser gracioso si es muy grande el de atrás y vos te vas para adelante y acá ya no perdés el ángulo de giro por esto, por las piernas, boludo. O sea, a ver. Es más, yo creo que, a ver, para. No, ya era muy exagerado si apretaba la bocina cuando doblaba, me cagaba de risa, boludo. Pero bueno, iba a ser demasiado. La verdad que muy bien, 140 mil pesos. ¿De velocidad máxima cuánto te dio? ¿No llegó a 100? Marca 100, pero no, de GPS no, digamos de tablero, yo siempre digo de tablero. Marca 100 de tablero, perfecto. Marca 100 de tablero. Entra en rojo en 120 y llega hasta 140. Un poquito fantasma, pero bueno, va a 100. Ahora, pero ¿cuánto pesas más o menos? 120. Ok, 120, o sea que dos personas de 60 kilos, por ejemplo, puede llegar a ir a 100 también, y si alguien pesa 60 kilos, porque yo peso 80 y sentí que como la impresión, es como en el review van a ver que yo corro una mariposa que estaba acá para ver una cosita así dos segunditos y vuelvo a poner, pero no es por nada en especial, pero yo sentí como si yendo a 60 me da la sensación de que puede ir a más de 100 de tablero, como que puede ir a 105 de tablero, y por ahí si lo agarra acá, ¿cómo era tu nombre? Perdón, Nico, de hoy estamos llenos de Nicos, bueno, hay otro Nico más. Si lo agarra Nico, que pesa 55 kilos mojado, yo creo que haciendo Superman le saca 110, 115, creo, ¿eh? Nico, de ahora en más va a ser el nuevo probador de velocidad máxima de tortas. Me parece, vamos con esa, vamos con esa, ¿eh? Bueno, la verdad que me sorprendió. Lo que sí te voy a decir es que llega rápido a la velocidad máxima, ¿eh? No le cuesta tanto acelerar. Va muy bien, la verdad que va muy bien, me gustó. Es interesante, el precio interesante, el consumo interesante. Creo que estaríamos. Hoy hicimos récord de motos que vinieron para cierto uso. Yo creo que es la ideal para laburar. Porque, a ver, está bueno tener un FZ, algo con inyección para laburar. Hay que ver la GLH de onda, ¿eh? La GLH con inyección 150. Alto bicho, guacho. Se me metió, perdón, se me metió alto bicho. Ahora te roció todo, perdón. Se me metió alto bicho en la boca. ¿Vos lo viste? No se vio en la cámara. Bueno, no se me metió en la boca, se me apoyó en el labio de abajo, la puta madre. Bueno, perdón. Ah, después Rocío, no, es más, después no, porque después me van a tratar de que soy mentiroso. No, acá venimos todos, viste, con. Bueno, estaba re codiado, viste, no tenía respiración.
Acá no pasó nada. Te juro que hice así, me sentí cam. Haciendo así, cam, ¿viste? Bueno, nada. Bueno, la cosa es que ahora está desinfectada. Nada, la cosa es que... A ver, se agradece la inyección en invierno porque no tenés que andar manteniendo el acelerador. Yo, nada, ni bien estábamos probando recién los guiños y qué sé yo, yo la mantenía acelerada. Porque es un complejo medio bajajero el tema de mantener el acelerador porque son motores fríos, ¿viste? Yo quiero ver algo, a ver. Estamos acá con la... ¿Dónde está el cebador? De este lado. Bueno, acá está el cebador. No sé dónde verga está, pero está acá, no importa. Pero tiene cebador. Y no lo tiene de acá. Y yo creo que le va a hacer falta, porque es un motor que trabaja muy frío. Ahora, la inyección se agradece para invierno, para no tener que patearla, qué sé cuánto, y porque yo calculo, ¿vos la usaste en invierno ya? ¿Y cuesta mantenerla prendida? Una vez que calienta. Bueno, ¿cuántas horas y media te...? ¿Cuánto tiempo tenés que estar con el cebador? ¿Cuánto tiempo? ¿En invierno? No me mienta. ¿En serio? La cosa es que vos tenés que estar... Y un rato es por lo único que por ahí la inyección podría llegar a ganarle. Pero hay una realidad. La inyección te llega a fallar en la calle y cagaste. Esta, la agarrás un pedazo de, no sé, lo que sea. Mucho tirado del piso, se lo ponés y anda. ¿Entendés? Lo arreglás con cualquier cosa. No falta que venga un boludo y dice, che, wey, y le saca una foto con el pucho, con la cinta. No anda. Pero nada, lo que digo es que básicamente lo arreglás muy fácil, una mecánica muy simple. Entonces creo que eso está bueno. Para laburar, probablemente me falta probar la gaucha, la GLH 150, pero creería que estamos ante la mejor tortita para laburar. Por precio, por consumo, porque no tiene vibraciones zarpadas y apenas cosquilleo, porque la puede manejar cualquiera, viste, solamente para abajo, ni siquiera tenés que pensar en subir el cambio, porque vayas todo para abajo, alcanza, viste, ahora es algo bueno que haga eso, hasta hace un ratito en unos reviews era algo rompehuevos, pero bueno, vamos a decir las cosas como son. Y qué sé yo, la verdad que podría tener baliza, ponerle, son boludeces, pero va bien, por 140 mil pesos, va bien. Si me das una Corden Hunter o esta, yo creo que prefiero esta, por el consumo y eso. ¿Existe con freno de disco esta? No. Boxer full así con freno de disco no existe, ¿no? Viene con llanta, ¿no? Llanta de aleación. Pero tambor. Ok. Bueno, existe la posibilidad de ponerle, de que venga con llanta de aleación. Pero creo que va bastante bien, ¿eh? Para laburar, la número uno, creo, ¿eh? Porque aparte la GLH está a 220 lucas y esta está 140, nueva. No, impecable, la verdad. Bajaj, hiciste las cosas bien. Para que no me traten de antibajaj, la puta madre. ¿Ves? Haces cosas bien como esto y después haces la 135 LS, que es una cosa, una aberración. Directamente. Tengo que probar la NS 125 también. Pero bueno, la NS vieja también era medio aberración. Pero bueno, podría ser peor. Pero acá te portaste bien. Yo me lo venían pidiendo mucho, ahora entiendo por qué. Si vos estás pensando de comprártela para trabajar, dale para adelante, porque la verdad que se comporta muy bien, ¿eh? Me gustó muchísimo, muchísimo. Aparte, yo dije, bueno, tiene un tanque que se ve prominente, entonces los 500 litros, los 500 kilómetros que hace con el tanque lleno es con 14, 15 litros, no, lo hace con 10 litros por ahí o menos, porque él tiene 11 litros contando la reserva y nada, es un consumo excelente. Nada, va como pinga, dale para adelante. Aparte, repuesto bajar al segurísimo. No la vi tanto, yo creo que ahora la voy a ver mucho, pero súper recomendada. Si el todo de poner un puntaje, el único tema que le baja hacia el puntaje es que no exista con disco, que por ahí no sé si tanto hace falta. Por ahí un poquito sí, para que tenga un mejor tacto del freno. ¿Vos la compraste de 0 kilómetro? ¿Frenaba mejor antes o siempre frenó así? Siempre frenó así. Para mí frena bien igual, pero tenés que apretar bastante. Es como que no está al toque el frenado, ¿viste? Tenés que darle para... Y es más, yo le doy y fíjense que llego hasta el acelerador casi. ¿Entendés? Pero y le estoy dando fuerte, se pone toda venosa la mano como cuando me hago una paja, ¿viste? Y entonces la realidad es que hay que darle. Y estaría bueno que no haya que darle tanto. Esa pequeña boludez es como que por eso no llega al 9.5, ¿entendés? Por buscarle boludeces. Pero el consumo es tan bueno, es la número uno de consumo, básicamente. El precio es excelente, es estable, es buena, las Eurogrip son una mierda. Pero bueno, si la vas a usar en lluvia, ¿verdad? Que dejé todo lleno de alcohol, estoy bien. Esta está alcoholizada.
Pero bueno, en lluvia es una cagada la Super Grip, las tenés que cambiar. ¿La probaste en lluvia? ¿Se patina? ¿Sí? Sí, sí, ok, ok, sí, se patina. ¿El seco también? El seco también, sí, sí, eso ya lo vimos en el on-board, pero acá no hubo lluvia, así que... Bueno, es como que... hubiese estado bueno que por ahí traiga freno de disco, o exista la posibilidad de poner, de comprar la versión con freno de disco delantero. Por ahí hubiese estado bueno también, bueno, vas a tener que cambiarle las cubiertas, así que el presupuesto de esta moto viene a tener que incluirle cubiertas. Qué bueno que estaría que sea como la RZ3, que sea como Benelli, que después de que mágicamente yo hice mi review, no es que lo hayan escuchado, una coordinación con el universo hizo que saquen la Pirelli Edition, que saquen la versión de la TNT300 con Pirelli. Bueno, estaría bueno. Bajás, que te sincronices con el universo y que pongas otras cubiertas que no sean para suicidarse en lluvia. Las cubiertas de mierda para suicidarse en lluvia no van, no van, no me gustan. Pero bueno, si le sacás eso va como bien. Y nada, yo creo que le van a hacer un mejor presupuesto los de Pirelli o los de Michelin o el Dunlop o lo que mierda sea, que va a ser cualquier poronga mejor que esta pija. Entonces, ya me ofendo, me molesta. Pero cualquier verga va a ser mejor. Entonces... No seas choto, ¿entendés? Y esa apología a penes de cuatro maneras diferentes recién, ¿viste? Bueno, la cosa es que realmente creo que a la marca, si vos te pones a vender motos y le vas a comprar 500.000 cubiertas, te la van a dejar a mejor precio que a mí, infeliz. Entonces, si te sale 140 lucas la moto, ponele. Bueno, ponémela a 144 y ponémela con Pirelli, que a vos te va a salir más barato. Si yo tengo que comprarla y después cambiar esta poronga suicida, ¿entendés? Me va a salir 10 lucas a mí la cubierta, la concha de tu hermana, dale, vos ganás un poquito más, yo estoy tranquilo, no suicidás moteros, ¿entendés? Estaría bueno, la verdad que estaría muy bueno. Bueno, gente, si le tengo que dar un puntaje, llegamos al veredicto, importante, ¿me olvido de algo? Nada. Bueno, gracias. Si me olvidaba algo, me chupó un huevo. Nada, la verdad que el puntaje creo que es un sólido 9, es un sólido 9, le falta el cosquilleo anal, le falta unas cubiertas como la gente y por ahí la posibilidad, no te digo de que ya venga con disco, pero sí la posibilidad de que venga, de pagar un poquito más y tener disco por ahí, y ahí tendría un poquito más de puntaje. Pero así, como estamos, un 9 me parece que va muy bien. Si está buscando una moto para laburar, creo que es una de las mejores que probé junto con la Yamaha SZRR. Son la Yamaha SZRR y esta son las dos mejores motos para trabajar que probé en mi vida por ahora. Así que bueno, con esto terminamos el review. Como siempre digo, no soy un carajo de motos, sino digo para vos opinólogo que estás a punta de dedo de teclado de tirarme tu verga. No me la tires, va, tu mierda, no tu verga. Pero bueno, sí, ya estoy a los vergazos. Hice mucha... Bueno, ahora está la quinta apología del pene. Pero bueno, no me gusta que me tiren mierda. Yo no soy un carajo de motos. Si no te gustó, hacé la fila y chupala toda entera desde la base de los huevos hasta el glande bien arriba, así, embardurnármela, porque no sé nada de motos. Entonces, ¿por qué me vas a tirar mierda? No, aflojá. Anda para atrás, listo, borrá, dale, borrá. Vamos, esperamos con todos los pibas que borres ese mensaje de mierda que ibas a tirar. ¿Ya está? ¿Todavía no? Bueno, bueno, ahí lo borró, buenísimo, muchas gracias, te agradezco. Ahora sí, decís, che, no, la verdad que para no ser un carajo de motos estuvo muy bueno el review. Yo me tomé muy, muy a mal toda la mierda que dijiste y la verdad que está todo bien. El susceptible de esta sociedad de cristal, que son unos hijos de puta que se ofenden con todo. Terrible, loco, uno no puede rascarse la poronga en vivo, ahora no puedo pelar la chota porque me van a cagar a pedos. Qué divertido era hacer eso, pero bueno, nada, ahora no se puede. Como siempre digo, en la descripción del video tenés tanto el Telegram, el Instagram, la página de Facebook, el grupo de Facebook. Y también tenés mi Twitch ahora, que ahí nos vamos a hacer una masturbanda, nos vamos a juntar con la masturbanda y vamos a hacer una paja party. Terrible, tenés que aparecer ahí en Twitch porque todavía no hay un puto video. Y no va a haber un puto video hasta que más o menos eso suba como pedo de buzo y digamos, vamos a divertirnos, vamos a reaccionar a videos. No por y vamos a jugar al Pac-Man, dale, que es muy parecido a las motos básicamente el Pac-Man. Así que bueno, saludos a todos y buenas rutas.